Copa Arzamendia, su majestad del fútbol pone frente a frente a 3 de febrero Cerro Porteño. Ojeda presionado por Churín, cae Ojeda, gana Churín, está habilitado, vino el centro y se perdió el gol franco. Le reclaman al asistente una falta de Churín contra Ojeda. Franco para Rodrigo, Rodrigo que toca para Novi, que el árbitro tuvo que evitar que contacte con él. El balón roba Dignova, tira, domina Anthony. Buena acción ofensiva del 3 tras la recuperación de Digno. Juega Brizuela, Brizuela para Llamas. Llamas que la mete profunda, corre con velocidad. Varela con mucho peligro, ganó, está en el área, le pegó. Erró el arco. Varela es zurdo, ¿no? Tiro libre de Rodrigo, juega para Arzamendi, se acomoda hacia un costado, sacó el centro arriba, golpe de cabeza, Conejo, Conejo, cabeció, Zamudio soltó la pelota y rechaza el balón desde el fondo el equipo del 3. Buena pelota para Novi, Novi que le mete profundo para Rodrigo y está el primero, y está el primero, y va Rodrigo y le pegó el arquero Víctor Zamudio sacó con un brazo, e insiste Novi que metió un pase fabuloso. Palau para Novik, va Novik, la tocó, le dio a Churín, Churín para Conejo, devolución para Rodrigo, está, tiró, erró. Corner. Es córner, atajó Zamudio. Franco que retrasa para Novik, la va tocando sobre Rodrigo. Rojas, ataca Cerro, la última de la primera etapa, juegan para Conejo, Conejo la metió profunda para Novik, se metió Novik, la cruzó, Churín tiró, ¡gol! Churín, el artillero, hace el gran remata, una muy buena jugada, gran asociación, apareció Novik como extremo, cruzó Novik la pelota, Churín empujó, cerró sobre el cierre de la primera etapa, abre la cuenta aquí en el este, el Ciclón quiere recuperar la punta del campeonato. Los cuatro que están en el área, va al centro, el rebote que le queda, Franco remata, Franco rebota, Ojeda, termina la jugada Arzamendia, pero no va a salir esa pelota, le va a quedar a Churín, y le quedó a Churín, y se viene Churín, y ataca Cerro, el toque hacia atrás vino para Franco, la metió al área, Franco, tiró, el derechazo no sale lejos. Rodrigo, Churín, Rodrigo, Palau, ahora no, la metió profundo para Churín, y va Churín, se metió por Churín, y le va a pegar, la cruzó al medio, solo Conejo, ¡gol! Jorge el Conejo Benítez se inaugura como goleador azulgrana. La potencia descomunal de Churín para acelerar, para ganar, para cruzar la pelota y atropellando allí de cara al arco. No falla Jorge el Conejo Benítez. Cerro Porteño amplía la diferencia en el este. Sigue Llamas y se rima. Llamas que la toca profunda, va Brizuela, ¡gol! Brizuela, diagonal fantástica. Llamas pasó por Escobar y sirvió el pase. Y Brizuela, cuando venía Anthony, acarició esa pelota y con gran calidad define. Marcos Cáceres que quita el rebote de Fredes. Qué buen cambio para Villagra. Está en el área Villagra. Villagra cruzó. Manoteo Anthony. Esa pelota se metía peligrosamente. Quiere Brizuela. Golpe de cabeza de Palau. Pelota para Rodrigo que quiere profundizar. Prefiere enganchar. Limpia el camino. Le dio Arzamendi y tiene espacio para ir. Le puede pegar al arco. Y va Arzamendi y le pegó. Qué cerca pasó. Gran tiro de Arzamendi. Va a tirar Fredes, tiro libre para el 3. O le pega Villagra, va Fredes. La pelota pasa por encima del travesaño, susto para Cerro. Y yo no sé si era el perfil para el derecho, parecía más para Villagra, pero... Recupera Rodrigo, gran enganche de Rodrigo. Rodrigo que levanta para Raúl, Raúl al medio, para Edo, a Edo, a Edo, a Edo, tira. ¡Gol!
Edson Naedo Valdés. Fantástica definición, se quita la camiseta para celebrar, el público del Este lo quería ver, entró a Edo y pagó con gol, la habilitación de Raúl, la pelota le queda incómoda, pero con qué calidad resuelve, golazo de Nelson Aedo Valdés. Es el final, señores. Victoria de Cerro Porteño 3-1 aquí en Ciudad del Este.